Porque hoy por hoy yo creo que lo que nosotros tenemos es algo mucho peor que la hiperinflación. ¿Qué crees que va a pasar en la Argentina? Vamos a vivir un año muy difícil. Un año donde todos estamos muy pendientes de qué modelo de país vamos a tener de cara al futuro. Y si no ordenamos rápido y no mostramos señales de que estamos preparados para lo que viene, seguramente sigamos en este camino de degradación de valores y de capacidades. A mí lo que más me preocupa es que no solamente cada vez estamos más dispuestos a hacer cosas que no hay que hacer, sino que cada mes las posibilidades de recuperarnos son menores. Por ejemplo, cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, seguir mintiendo. O sea, nosotros aceptamos y convivimos con ideas que no son reales, y sabemos que no son reales. ¿Te referís a la dolarización, por ejemplo? No sé, tenés tipos en el gobierno que te dicen que la inflación es un producto en tu mente. Bueno, está bien, eso. Pero eso no está bien, sí. Antonio. O sea, cuando hablamos de la crisis, igual creo que es subestimar a la gente, a veces la gente no es pero tonta, si la ¿no? Crisis que estamos viviendo es producto de eso. Claro, yo lo que digo es, a mí a esta altura, que me digan que es una inflación autogenerada, un problema psicológico, no sé, como dijo el presidente, yo creo que ya no vale la pena ni discutirlo. Me parece que una parte de la política subestima tanto a la gente que cree que la gente cree cualquier cosa, y sí, la verdad es que no es así. Es eso, y lo dramático de esto es que no se dan cuenta de lo que está pasando en la realidad. Lo que está pasando en la realidad es lo que está diciendo vos. La gente no te cree. Pasa algo bastante raro, ¿no? Pierden contacto con la realidad. Bueno, lo que pasa es que vos, para poder resolver los problemas, no tenés que tener la idea de lo que hay que hacer. Tenés que saber trabajar después. O sea, ¿cuál es el problema de nuestro político? Nunca en su vida trabajaron. Y trabajar, y quizás la virtud del sector privado, sobre todo la PYME, es que nosotros en las pymes sabemos resolver problemas. Siguiendo como empresario, comerciante, que tenés listas de precios, ¿qué tan cerca ves una hiperinflación? Definime hiperinflación. Porque hoy por hoy yo creo que lo que nosotros tenemos es algo mucho peor que la hiperinflación. La hiperinflación te propone un problema, te pone en el agua hirviendo y tenés que reaccionar. A nosotros nos están cocinando de un fuego tan lento que hace años. No se puede vivir de esta forma en una Argentina si no es trabajando solamente sobre los precios. Y cuando vos te dedicas a trabajar solamente sobre tu estructura de costos, te pasas de todo lo más. Te pasas de crecer, de contratar, de ser mejor, de enseñar y educar mejor a tu gente, de ayudarla a crecer. Esto nosotros venimos contando el tiempo. Yo no sé qué tiempo hoy un empresario, un comerciante, se dedica a rever sus costos, a ver qué precio tiene que poner, a cambiar la lista de precios, a cambiar los precios de los artículos. A ver, Antonio, todo es tiempo que no se lo alcanza. Nos volvieron una sociedad muy mezquina. Estamos todo el tiempo renegociando con el pobre proveedor de los limones y no estamos pensando cómo hacer para ser mejores. O sea, estás dedicándole al aspecto negativo de tu negocio el 99%, porque el 1% es ver cómo pagar los cheques que tenés para poder seguir funcionando. Nos han convertido en una sociedad donde al tipo le peleas el limón. Y no estás hablando ya ni de la calidad, ni cómo mejorar los vínculos a largo plazo, garantizarte. Es peleando el centavo. Sí.